¿Cómo dice? Si tú sientes que te mueres de tristeza, ¿cómo? En eso se encontrará felicidad. Sumérgeme en tu gloria. Bueno, bendiciones. Mi nombre es Robert Green, del Grupo Barak. Yo soy Haniel. Yo soy Angelo Frilo. Y para nosotros es más que un honor, si nos sentimos muy contentos de estar aquí en Bolivia por primera vez. Fuimos recibidos de una manera súper calurosa, conocimos gente bella y hermosa. Fuimos a La Paz y hoy estamos aquí en Santa Cruz. En La Paz había mucho frío y un poquito de cambio de oxígeno, pero de verdad que fue algo hermoso. Nos da mucha emoción saber que hay una generación apasionada, una generación sedienta aquí en Bolivia que está buscando que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Nosotros estamos convencidos que la presencia de Dios hay que provocarla. Nosotros estamos convencidos que a través de la adoración puede suceder muchísimas cosas, y eso es lo que nosotros hacemos cuando tomamos el momento de adorar a Dios. Nos entregamos por completo y comenzamos a declarar y a establecer la autoridad que ya Dios nos ha delegado, porque la palabra dice que tenemos poder para establecer, para declarar, y eso es lo que nosotros hacemos. Cada canción es una declaración profética sobre algo. Declaramos: ven Espíritu Santo, y cuando nosotros decimos al cielo que venga, ¿cómo el cielo no va a caer y no va a descender el Espíritu Santo de Dios? Y eso yo creo que es lo especial, que nosotros le damos libertad al Espíritu Santo y le decimos que tome el lugar. Es decir, si tenemos que cambiar de canción, no nos encasillamos en patrones, sino que le damos libertad al Espíritu Santo de Dios. Bueno, mi pensamiento fue: ¿cómo será la persona de allá? ¿Cómo será el avivamiento? ¿Cómo serán las iglesias? ¿Será como en mi República Dominicana? ¿La gente será apasionada, de fuego, son tibias? Esas fueron mis primeras preguntas. La gente son apasionada, la gente son amorosa, cariñosa, se le nota el deseo por la presencia de Dios, que es lo más importante. Y eso es lo que hemos sentido y lo que sentimos desde el momento. Estábamos así como curiosos: ¿cómo será Bolivia? ¿Cómo será? Pero ya nos dimos cuenta que es un pueblo de Dios, donde Dios está haciendo grandes cosas. Bueno, queremos decirle a cada joven que está viendo este video que lo primero que debe haber en tu vida es el Espíritu Santo. Y luego de que te apasiones por el Espíritu Santo y te apasiones por Dios, empieza entonces a pensar en tus sueños personales. Porque todos los sueños que tú puedas querer realizar, si el Espíritu Santo está primero, se van a hacer una realidad. Bendiciones para tu vida. Bolivia, tierra del Espíritu Santo. Bolivia, tierra lleno de gobernantes llenos del Espíritu Santo. Bolivia, llena de jóvenes llenos del Espíritu Santo. Bolivia, lleno de pastores y líderes llenos del Espíritu Santo. Bolivia, llena de hombres y mujeres de Dios, llena del Espíritu Santo.